Amén y amén. Le he puesto como título a esta enseñanza la misión de nuestras vidas. ¿Pueden decir conmigo la misión de nuestras vidas? Dios nos trae a esta tierra para cumplir un propósito. Digan conmigo, un propósito. ¿Cuántas de ustedes saben que ustedes no están aquí por accidente? Sino que si estamos aquí, estamos aquí porque Dios soñó con nosotros y porque Él tiene un plan, un propósito y un destino trazado para nuestras vidas. Amén. Y en estos días, Dios nos hace la invitación a ser protagonistas de su historia de amor sobre la faz de la tierra. ¿Sabe ustedes que estamos en medio de una historia de amor? Y Dios está buscando, así como en las películas, cuando hacen una película y andan buscando un actor o una actriz, Dios también busca protagonista, está buscando mujeres que digan, Señor, yo estoy dispuesta a cumplir con la misión que tú me has entregado para mi vida, para cumplir mi propósito, mi destino en ti. Nuestro propósito aquí en la tierra es conocerlo a Él y hacerlo conocer. Dice su palabra que fuimos hechos por Él, para Él, para alabanza de su gloria. Por lo tanto, nuestro propósito aquí en la tierra, amadas, número uno es buscarlo a Él, buscar tener esa relación con Él, es conocerlo, pero no es simplemente conocerlo y quedarnos con todo lo que conocemos, sino es hacerlo conocer a Él. Todas estamos en una misión, o sea, todas tenemos un propósito, por lo tanto, todas andamos en una misión. Pero la misión que Dios nos ha entregado a cada una de nosotras puede ser una misión distinta, ¿lo sabían? Aunque todos andamos en esta única gran misión, la misión de cada persona aquí puede ser una misión distinta porque el propósito, el llamado, el destino puede ser distinto. Por ejemplo, a la pastora Brenda, Dios la ha llamado en estos tiempos, la ha levantado para ministrar el corazón de la mujer, para restaurar la mujer, amén. Para la pastora Igna puede ser otra cosa, Dios le ha dado una misión de ir por las naciones. Para algunas a lo mejor es, la misión tuya es levantar un negocio y traerle honra y gloria a Dios por medio de ese negocio. Para los de Free Worship es adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores y hacerlo conocer a través de la adoración. ¿Sí me están entendiendo? Todos llegamos con un propósito, pero la misión puede ser un poco diferente o puede verse un poco diferente. Lo cierto es que para poder cumplir esa misión necesitamos avanzar hacia el destino. Y pensando en esa palabra, me puse a estudiar y de acuerdo al diccionario, avanzar significa ir hacia adelante. Y a lo mejor estás diciendo, I could have told you that. Yo te pude haber dicho eso. Sí, está bien, pero me encantó la segunda parte. Transcurrir o acercarse a su fin. Todas estamos en esta tierra, todos estamos en esta tierra transcurriendo, estamos avanzando hacia un fin. Y ese fin es número uno, conocer a Dios, enamorarnos de Él y hacerlo conocer por toda la tierra. A una amiga se le ocurrió que para su cumpleaños, ella quería llevar a un grupo de amigas y a sus hijas a pintar. Y yo pues súper emocionada porque creativa al fin, yo en la high school dibujaba y pues ahí se quedó. Y dije, este es el momento de ponerme la gorra de Picasso nuevamente. Y nos llevó a un lugar, dizque a pintar unas camionetas. Ahí está la foto, esa es mi niña. Y puse en la foto las Picassos. Nos llevó a pintar unas camionetas vintage, antiguas, unas camionetas de carga. Y en la parte de atrás, la camioneta está llena de flores. Era más o menos el tiempo de primavera, así que todas andábamos así como que vamos a florecer. Y pintábamos las florecitas. Y cuando pensaba en este fin de semana y pensaba en avanzar, me acordé de las camionetas. Nuestra vida es como una camioneta. Y cuando pensaba en esta camioneta, yo decía, verdaderamente, nosotras las mujeres podemos ser como camionetas. Y a lo mejor dirás, Julissa, ¿cómo es posible que yo me parezca una camioneta? Pues vamos a ver un poquito para seguir. Miremos las características de la camioneta y sus similitudes con las nuestras.
La camioneta tiene la capacidad de cargar. Se parece a nosotras, ¿verdad? Siempre estamos cargando algo. Pero más que cargar algo, el Señor nos ha dado la capacidad de concebir. Amén. No solamente en lo físico, sino en lo espiritual. Y no solamente nos da la capacidad de cargar en lo físico anhelos y sueños, ¿verdad? También nos da la capacidad de soñar con otras o con otros. ¿Cuántas de ustedes se han impregnado de los sueños de alguna amiga? Yo tengo una mente sumamente creativa, así que yo siempre estoy soñando y pensando en pajaritos preñados. Y si una amiga me dice, ay, quiero hacer esto, yo me lo imagino y yo sueño con ella. Porque como mujer Dios me ha dado un vientre, no simplemente para cargar, para concebir hijos en lo físico, sino para cargar y para concebir cosas en lo espiritual. Amén, eso es parte de las características que Dios nos ha dado para poder nosotras cumplir la misión por la cual estamos aquí en la tierra. Número dos, Dios nos da la capacidad de acomodar gente. Y para nosotras las mujeres eso no es ningún problema, ¿verdad que no? Somos amigables, porque sabemos que la vida con otras personas va a ser mucho mejor. Hay un lema por ahí que dice, juntos o juntas somos mejores. La vida sería aburrida si no tuviéramos amigos, familiares, los amigos correctos. Amén. Sin embargo, Dios nos ha dado la capacidad de acomodar gente, de vivir en relación. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios es un Dios relacional. Dios no nos creó para que viviéramos nuestras vidas solas. De la misma manera que Él quiere tener una relación con nosotros, Él anhela que nosotros tengamos la relación con Él y que también la tengamos con los demás. Y que sean relaciones saludables en Él. Número tres, Dios nos dio la capacidad de comunicar. La camioneta tiene algo que se llama bocina, ¿sí? ¿Cómo le dicen ustedes? No sé si es sí, la bocina, ¿verdad? Y cuando esa bocina o esa camioneta va por el vecindario, va por el expreso, la autopista, y suenan esa bocina, uno se entera que hay una camioneta o que hay una troca, ¿verdad? Que está ahí. Yo digo que nosotras también somos así. A pesar de que no tenemos la bocina, tenemos nuestras voces, que a veces suenan como bocinas. Y si eres caribeño, puertorriqueño, dominicano, cubano, saben que nosotros los caribeños hablamos duro. Y que podemos estar en una mesa hablando y la gente piensa que estamos peleando. Pero es esa capacidad de comunicar que el Señor nos ha dado. Y obviamente, mujeres, al fin tenemos el don de la comunicación. ¿Lo sabían? ¿Sabían ustedes que nosotras poseemos la proteína del habla? Tiene un nombre, no me acuerdo ahora. Lo cierto es que las mujeres hablan 20,000 palabras más. O sea, hablan 20,000 palabras diariamente. Y los hombres hablan 7,000. Mira si tenemos el don de comunicación. Ayer escuché a la pastora Brenda decir algo y dije, buena alumna, me lo voy a tomar. ¿Cómo se llama una conversación entre dos mujeres? Eternidad. Porque hablamos y hablamos y hablamos. Pero no es en vano que Dios nos ha dado el don de comunicación. Porque ¿cómo sabrá la gente de Dios si nosotros no se lo comunicamos? Eso es parte de la misión, es comunicar, es hacerlo conocer a Él. Lo que hacemos hoy día aquí es haciendo conocer las obras maravillosas de nuestro Dios en nuestras vidas. Y estamos aquí para decirte que si Él lo hizo con nosotros, también lo podrá hacer contigo. Porque Él no tiene acepción de personas. Él es un Padre que te ama, que tiene planes y propósitos para tu vida. Sin embargo, para poder cumplir con la misión de nuestras vidas, esta camioneta, para yo poder avanzar en esta vida y poder llegar a la meta, esta camioneta número uno necesita un conductor. ¿Será que le puedas decirle al que está a tu lado, esta camioneta
necesita un conductor. Necesitamos a alguien que nos guíe, que tome el volante de nuestras vidas y nos lleve al destino final. Y no hablo de cualquier alguien. El conductor que necesita esta camioneta, porque diga esta camioneta. Y aquí habemos camionetas de todos los tamaños, altas, bajitas, más grandecitas. Oye, yo vivo en Texas, en Dallas, y en Dallas hay muchas camionetas. ¿Sabe cómo yo las llamo? Los bullies de la autopista. Porque llegan una gente con estas santas grandes camionetas y yo en mi carrito así, que a veces dan miedo. Pero yo no quiero ser una camioneta que anda por ahí manejando como loca. Yo quiero que el conductor que maneje esta camioneta haga lo correcto, me lleve a lo correcto y me lleve al destino final. Y ese conductor se llama el Rey de Reyes, Señor de Señores. Necesitamos el conductor correcto. Dile a la persona que está a tu lado, ¿a quién estás poniendo en la silla de tu conductor? Hay que tener cuidado a quién tú le das el rien del volante de tu auto. ¿Será una amiga que no es de buena influencia? ¿Será la comadre? ¿Serán las redes sociales? ¿Qué es lo que está conduciendo tu auto? ¿Será la cosmovisión de este mundo? ¿Qué es la manera como se mueve este mundo? Sea lo que esté conduciendo tu auto. Proverbios 3 del 5 al 6 dice: confía en el Señor de todo corazón. O sea, que al tú darle al Señor el volante de tu camioneta, le estás diciendo: Señor, confío en ti, confío en tus planes para mí. Y no te apoyes en tu propia prudencia. No hagas las cosas como piensas tú que son las correctas. Aprendamos a hacer nuestras vidas, a vivir nuestras vidas, no a la manera nuestra, sino a la manera de Dios. Dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Me encanta como lo dice la traducción Lengua Actual. No la tengo aquí, pero rapidito para que la oigan. Pon tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Aún conduciendo la camioneta de tu vida. Amén. Número 2. Esta camioneta necesita entender que para poder avanzar hacia la meta final o hacia la misión, el destino final, que los cambios de aceite y la presencia de agua son importantes. Yo soy hija de un mecánico. Mi papá fue mecánico. Así que he visto mi buena porción de los cambios de aceite, de cuando mi papá le echaba agua al carro. Y yo le decía a mi papá: papi, ¿pero por qué tú le cambias el aceite tanto al carro? Me decía: porque si no le cambio el aceite, se me puede dañar la transmisión. Esta camioneta necesita cambios de aceite. Esta camioneta necesita aceite fresco. ¿Y sabes cuál es ese aceite? Se llama la unción del Espíritu Santo. Porque es esa unción la que me empodera, me da poder para hacer cosas que no me atreví a hacer. Para que esa palabra fe cobre vida. Hay una unción que viene sobre nuestras vidas para hacer las cosas sobrenaturales. Que a veces uno dice: ¿será que lo hago o no lo hago? Pero para poder avanzar necesito ese cambio de aceite. Necesito asegurarme que no esté operando con el aceite viejo, sino que ese aceite se vacíe y entre el aceite fresco. Porque vamos a necesitar que ministrarle a otros. ¿Se acuerda? El propósito por el cual estamos aquí es para conocer a Dios y para hacerlo conocer a... Entonces, en mi caminar por esta vida, yo voy a tener que vociferar mi fe y lo que Dios ha hecho y testificar de sus bondades, su fidelidad, de cómo Él me sanó, me salvó, me restauró. Por lo tanto, voy a necesitar esa unción. Lucas 4:18, me encanta este verso. Jesús declarando lo que decía el pasaje de Isaías 61, ese día en el templo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido
para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Pero si ese cambio de aceite no está ahí, si ese aceite no está presente, ¿cómo lo voy a hacer? Los cambios de aceite son importantes porque sabían ustedes que la unción de la temporada de ayer no es la misma unción que te va a llevar a la próxima temporada de tu vida. We need to keep that fresh oil. Necesitamos mantener ese aceite fresco. Y lo próximo que es importante, dije que era importante entender que los cambios de aceite son importantes, pero que también la presencia de agua. Porque ¿qué hace el agua? El agua no permite que el radiador, así se dice, ¿verdad? El radiador, no se caliente. Tú no quieres llegar a un lado, un lugar con tu camioneta y echando humo. La gente va a decir, ¿y qué le pasa a ese carro? Para que la gente diga, ¿y qué le pasa a eso? ¿Qué le? No, no, no. Yo necesito el agua del Espíritu todos los días de mi vida. Primero porque no va a permitir que se caliente algo y esté los humos saliendo. Segundo, porque esa agua va a mantener el terreno de mi corazón fresco, fértil, listo. Escúchame, nosotros vamos a pasar por desiertos en esta vida. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo, dijo Jesús. Y parte de pasar por el desierto o de pasar por procesos es porque Dios quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas. Pero Dios, quien es rico en misericordia, dice, les voy a mandar la lluvia para saciar su sed. Dice Juan 7 del 37 al 38, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Isaías 44:3 dice, pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. I love this. Yo amo esto. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus. O sea que la presencia de aceite y agua en nuestras vidas no son necesarias, no simplemente para nuestras vidas y para los que nos están viendo, ¿verdad? Sino que nuestros hijos también recibirán la recompensa de esto. Escúchame, mamá, que estás aquí. Nuestros hijos andan buscando modelos reales. Están cansados de la hipocresía. Por esto es que estos millennials andan siempre así. Y yo le digo a mi hija, ¿no te vas a peinar? Nah. People like to see what's real. We like to see what's real. Nosotros, a mi generación le gusta ver lo que es real. Y cómo tú y yo vivimos nuestras vidas en el hogar impacta a cómo nuestros hijos ven a Dios. Si tú eres una mujer, si tú eres un hombre que vives buscando, o sea, que le dices a Dios, Dios, quiero que tú seas el conductor de mi auto, no que yo voy a vivir mi vida como yo quiera, no, no, que seas tú. Señor, necesito ese aceite fresco. Señor, necesito de esa agua fresca del Espíritu. Tus hijos están mirando. Ellos saben cuando mamá y papá son reales y cuando son hipócritas. Tratemos de ser la mejor versión de Jesús para nuestros hijos. No estoy diciendo que sean perfectos. Yo entiendo que hay decisiones también que nuestros hijos ya cuando lleguen a grande van a tomar. Y pues a veces a uno le toca decir, bueno, Señor, yo le enseñé todo lo que pude, como pude, con el mejor ejemplo. Solo te los encargo a ti, cúbrelos, Dios. O sea, ¿sí me están entendiendo? Pero mientras estén pequeñitos, y aun cuando grandes, seamos la mejor versión de Jesús para nuestras familias. Porque ellos también recibirán de esto. Amén. Número 3. Mientras esta camioneta esté avanzando en la misión de mi vida, es importante entender que en el camino habrán situaciones imprevistas, pero que al final todo obra para bien.
Aquellos que conducimos autos sabemos las cosas imprevistas que pueden pasar por el camino. When we're on the road, el otro día estaba en el autopista, en el expreso en Texas. Texas tiene expresos gigantescos. Y estaba en un autopista, un expreso de, no sé, habían como 6 vías. Y estoy con mi hermana, me está llevando al aeropuerto, cuando de momento, 2 carros más adelante, era un señor en un vehículo de estos que transporta las cosas como para cortar la grama, el zacate, no sé cómo le digan ustedes. Todas las herramientas pesadas. Y escucho una explosión. ¡Pum! Y yo dije, ¡oh! De momento vi la llanta, la goma, explotar en el aire y me ha dado un susto. Y empecé a clamar, oh Dios, envía a tus ángeles a proteger a ese señor, porque cualquier cosa podía haber pasado en ese momento. En el camino habrán situaciones imprevistas. En el camino de nuestras vidas puede que sea que se nos ponche una goma, que se nos explote una goma o una llanta. Pero recuerda siempre que el conductor de nuestras vidas está en control. Y que él, como buen conductor, va a hacer lo que tenga que hacer. Se va a bajar, ¿verdad?, de la camioneta, va a mirar. ¿Será que hay que repararla? ¿Será que hay que cambiarla? Él va a tomar la decisión de lo que hay que hacer. Muchas veces la va a remendar, la va a poner nuevamente en su lugar y el auto va a seguir, ¿verdad que sí? Le pone un parcho y todos van a ver el parcho. Pero está bien, ¿sabes por qué? Porque es parte de nuestro proceso en la vida. Muchas de nosotras hemos pasado por procesos y a lo mejor llevamos parchitos o band-aids, curitas. Y Dios dice, está bien, déjala, muéstrala, porque es un testimonio de lo que yo te he llevado, por lo que yo te he llevado. Porque al fin y al cabo nuestra misión es hacerlo conocer, y ese parchito, esa curita, esa cicatriz va a hablar de lo que Dios hizo en tu vida. A veces Dios decide hacer un cambio total. A veces el conductor va a decir, no, me toca cambiarla porque esta ya está explotada, no sirve para nada. And that's okay. Porque Dios es un Dios que transforma. Dios es un Dios que hace las cosas nuevas. Nuestro conductor es un conductor que es capaz de tomar lo feo, lo explotado, and make it new, y hacerlo nuevo, porque hay una misión que cumplir, hay que seguir avanzando y nada ni nadie nos podrá detener. En el camino habrán imprevistos, pero recuerden que todo, Romanos 8:28, todas sabemos este verso y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios hará que todo coopere. Es que no entiendo, Yulisa. Dios hará que todo coopere. Es que duele, Yulisa. Dios hará que todo coopere para el bien de los que le aman, porque tú y yo tenemos un propósito. Y muchas veces antes de poder llegar a la tierra prometida, Dios nos tiene que procesar. Muchas veces Dios tiene que pasarnos por el sedazo de la humillación, de que saque, ¿verdad?, de que Él pueda sacar todas esas cosas que no lo asemejan a Él, que no lo reflejan a Él, para nosotros poder llegar a ese próximo nivel, porque no nos podemos llevar lo que teníamos aquí, acá. Y muchas veces pasamos por procesos, cosas que no entendemos. Pero yo soy una optimista. Yo he pasado por momentos difíciles en la vida y he aprendido a no reclamarle a Dios, sino decir, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda de esto? Una enfermedad ataca, Señor, ¿qué quieres que aprenda de esto? Estoy pasando por necesidad financiera, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda de esto? Es que es duro, Yulisa. I know it's hard. I've been there.
he estado ahí. Y sabes que no va a ser la primera vez que tú y yo nos encontremos ahí. Porque hasta que no lleguemos a la meta final, que realmente es el cielo, vamos a vivir circunstancias. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios 4:17. Porque esta ley de tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso. O sea que cuando estamos pasando por el proceso, cuando estamos ahí en el fuego, la gloria de Dios sale aún más de nosotros. Y se acuerdan que yo les dije que parte de nuestro propósito aquí es conocerlo ahí, era hacerlo conocer. O sea que en medio aún del propósito, la gloria de Dios está saliendo por todos lados. ¿Y saben lo que hace la gente que está alrededor de nosotros? Oh, wow. Míralo a él. Míralo a ella. But how can she hold it together? I mean, in the midst of everything. Because we have a good God. Porque tenemos un Dios bueno. Y sabemos que aunque vengan las dificultades, aunque vengan los procesos, decía el salmista David, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro proviene de Jehová, que hizo los cielos. That's why I can hold it together. Por eso es que puedo soportarlo, aunque sea incómodo. El simple hecho que ponga mi mirada en Él hace la diferencia. Amén. Número 4. Mientras transcurrimos en esta misión de nuestra vida, mientras avanzamos para llegar hacia lo que Dios nos ha prometido, que nunca, 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 nunca se nos acabe el combustible. Yo sé que el combustible puede ser muchas cosas, pero cuando preparaba este mensaje, Dios me hablaba acerca de su palabra. Y me acordé lo que dice Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que no se te acabe el combustible. Dios es un Dios que cumple lo que Él promete. Si Él lo ha dicho, Él lo hará, Él lo cumplirá. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Él no simplemente ha dicho, porque Él respiró. Por eso es que tenemos esta palabra y vino como inspiración de parte de Dios. Dios sabía que íbamos a necesitar esta palabra para poder avanzar en esta vida. Dios sabía que las camionetas nuestras iban a necesitar ese combustible cuando llegaran los momentos difíciles, que tú puedas recurrir aún esas palabras proféticas que Dios ha declarado sobre tu vida. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, no solamente de gasolina viviremos nosotras, la gasolina física, sino de la gasolina espiritual. ¿Saben por qué? Porque esa gasolina espiritual se convierte en rema en mi vida, se convierte en vida en mi vida. Dice la palabra de Dios que esta es su verdad. ¿Y qué hace la verdad de Dios? Dice Juan capítulo 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará. Para poder avanzar y para poder llegar al próximo nivel y para poder llegar al destino final, necesitamos caminar en la verdad. Porque es esa verdad la que nos hace libre. Y si caminamos en esa libertad, te aseguro que no nos vamos a conformar a este mundo. Como dice Romanos 12:2, lo tengo aquí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y... La Nueva Versión Internacional dice, no se amolde al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y eso lo hacemos con la palabra de Dios. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Esta dice, buena, agradable
y perfecta. I don't just want God's will, I want his good will, his perfect will. No solamente quiero la voluntad de Dios, y yo sé que pues es todo, yo quiero la buena voluntad de Dios, la totalidad de la voluntad de Dios para mi vida, su perfecta voluntad. Yo quiero lo que provenga de ti. Otra cosa que nos ayuda a mantener la camioneta corriendo es la presencia de Dios. El combustible que necesita nuestras vidas está compuesto de tres cosas distintas: la palabra de Dios, la presencia de Dios y la oración. Porque la oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho. Quiero terminar esta enseñanza declarando sobre ustedes un salmo que ha sido medicina a mis huesos, ha sido combustible para esta camioneta, para yo poder avanzar en la misión de mi vida. Salmo 91, leo de la Nueva Traducción Viviente. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche ni de la flecha que se lance en el día. No temas a la enfermedad que se acecha en la oscuridad ni a la catástrofe que se estrella al mediodía. Aunque caigan 1,000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Digan conmigo: no me tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio, si lo haces el capitán de tu camioneta, amén, y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastime el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies, porque caminas en autoridad, amén, porque caminas bajo la unción del Dios Todopoderoso. El Señor dice: rescataré a los que me aman. Aunque se te ponche la llanta por el camino, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré, porque ese es el Dios a quien servimos. Dios que promete estar con nosotros, guardarnos, protegernos, rescatarnos. Dice su palabra que Él es el Dios que levanta nuestra cabeza. Y los recompensaré con una larga vida. Yo no sé de ti, pero mientras yo esté aquí en esta tierra, yo quiero caminar bajo esa promesa, la promesa de longevidad. Ay, es que los tiempos están fuertes. I don't care.
Hay cosas que Dios me ha prometido y yo quiero ver el cumplimiento de lo que Él me ha prometido. Y si por alguna razón yo no llegase a verlo, mis hijos lo verán y los hijos de mis hijos lo verán. Y yo simplemente esperaré a que suenen las trompetas para poder disfrutar una eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo estoy en una misión y avanzo para cumplir la meta. Amén. Les daré una larga vida, o los recompensaré con una larga vida, y les daré mi salvación. ¿Sabe cómo se traduce salvación aquí en el hebreo? Se traduce Yeshua. Así que disfrutaremos de una larga vida con nuestro Rey, con nuestro Jesús.